El presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad, señor de la Caña, Emilio Terrones, solicita el apoyo de los pobladores de Chiclín para recaudar fondos y poder costear los gastos de la gestión. Quiero en esta mañana agradecer a Dios por habernos permitido ir de casa en casa pidiendo una colaboración y nuestro recibimiento también a todas las personas que el día de hoy, ¿no?, el Señor toca su corazón y nos están apoyando. Efectivamente, nosotros estamos haciendo este trabajo con usted, con todo el comité, porque queremos recaudar fondos para seguir trabajando, porque nosotros tenemos también gastos, tenemos que cubrir pasajes para irnos a Scope, Chicama, una serie de cosas que nos faltan, documentos, papeles. Y también para celebrar, ya también viene el Día de la Discapacidad Nacional, que es en octubre, y al mes viene también nuestro aniversario, que es en diciembre. Entonces nosotros queremos estar preparados, ¿no?, para poder hacer una buena celebración, sobre todo a nuestros hermanos asociados, porque a ellos nos debemos. Por su parte, el vicepresidente Michel Paredes indicó que estarán realizando una rifa para tener fondos en la asociación. Es por ello que hoy salieron a pedir apoyo a la población, donde tuvieron gran respuesta. Acá, por acá con los compañeros y también con nuestro presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad, hemos salido a recorrer las diferentes calles de nuestra localidad de Chiclín con la finalidad de recaudar alguna cosita que se nos ha donado. Porque estamos pensando hacer una pequeña actividad de una rifa y entonces se estará haciendo también la rifa de un saco de arroz, así como también de las cositas que ven. Vamos a hacer unas dos o tres canastas, las que nos salgan, ¿no?, para rifarlo entre la gente y así tener fondos para poder seguir trabajando y sacar adelante a nuestros hermanos socios de la discapacidad. Por otro lado, la secretaria Madeleine Zurita agradeció a todas las personas que donaron víveres y otros productos para realizar la actividad y así poder recaudar fondos para su asociación. Primero a los televidentes, yo soy don Julio, y agradecer infinitamente a Dios y también agradecer a los comerciantes y las personas de la comunidad que nos han podido apoyar con algunos víveres para poder nosotros poder hacer nuestra rifa y poder ayudar así a los demás. Mi agradecimiento infinito a todos los directivos y muchas gracias.